Hola, hola amigos. Bienvenidos al verano de la serie 34 en Forza Horizon 4 y a nuestras rutinas diarias. Hoy tenemos algo muy básico y sencillo y podremos aprovechar, como no, para conseguir puntos de maestría y de cualquier habilidad que se os ocurra. El oráculo dice que tenemos que hacer la rutina diaria llamada, como una obra de Dickens. Como podréis comprobar, en vez de oráculo es escribéculo, es decir, que escriben como el culo los traductores o los dioses del despiste del juego. En fin. Tal vez estoy entendiendo yo como el culo y en realidad el nombre es así realmente y tenemos que comernos una obra de Dickens, menuda blasfemia eso, qué insensatos son. El caso es que tenemos que conseguir tres cadenas de habilidad máximas. Es decir, tenemos que hacer habilidades y encadenar las cadenas a su máxima expresión. Siguen varias fases: cadena de habilidad, cadena de habilidad grandiosa, cadena de habilidad asombrosa y cadena de habilidad máxima. Así que ya sabéis, sin que se nos corten las anteriores, hay que llegar a la máxima. Tres veces, señores y señoras, tres veces. En mi caso, recurriré a una carrera y a un coche Forza Edition con las habilidades de velocidad. Es decir, provocaré llegar a la cadena máxima a base de cadenas de velocidad. Se pueden conseguir de muchas formas, derrapes por ejemplo, pero yo iré a por las de velocidad. Como me da igual terminar la carrera o no, la reiniciaré dos veces hasta tener el premio gordo y ya estaría. Os dejo el código del circuito por si lo queréis usar y así tiene más descargas el chico que lo ideó o copió de otro o yo qué sé, el caso es que yo lo uso a veces para cosas como estas y me viene bien. Espero que os estéis cuidando correctamente, os agradezco el apoyo y paciencia, como siempre, saludo al amigo Rodrigo Isaac y espero que se anime, que todo pasa y os reparto esos saludetes que tan ricamente os doy siempre.